Buenos días, ahora voy poniendo luces, a ver si con la luz esto cambia. Voy a abrir ventanas porque está lloviendo y me encanta la lluvia. Sí, está lloviendo. Y voy a ir maquillándome porque, bueno, maquillándome, estaba un poco este careto mientras os cuento que hoy estamos a miércoles y los directos los hago lunes y miércoles. A ver, no voy a ir mirando porque me voy a mirar yo. Esta semana, la verdad es que tengo una semana muy tranquila. Porque siempre me pasa, o tengo una semana muy movida, os voy a ir enseñando porque siempre me preguntáis, este es el mejor iluminador y corrector del mundo de Yves Saint Laurent, no es barato, pero yo este lo descubrí, ya veis que voy a hablar de lo que me salga del pequerrete, este lo descubrí porque mi madre lo usaba cuando yo era más joven, cuando vivía con ella, y empecé a usarlo y me di cuenta que era carísimo, y pasé de usarlo y he estado utilizando muchos otros durante muchos años y he vuelto a esto porque es que como este no hay ninguno, o sea, no se cuartea y es una maravilla. Sí, ya sé que utilizo uno muy claro, pero es que a mí me gusta parecer un oso panda y un mapache. Luego me he hecho los polvos de Guerlain, de terracota. Guerlain, esto es culpa de una amiga mía que fue comercial de Guerlain durante muchos años y nos vendía cremas, maquillajes y nos... No que nos las vendiera físicamente con dinero, nos las vendía de boquilla. Es que es lo mejor, es que tal, es que cual, y al final pues todas acabamos claudicando. Y utilizaba cremas y de todo cuando me iban, trabajaba y no tenía hijos y me podía gastar dinero en mis cosas. Y ahora pues no, ahora solo utilizo los polvos. Con los polvos aún sigo porque van muy bien. Bueno, total, que eso, que tenía una semana muy tranquila porque cuando tengo una semana muy movida, es como que se me junta todo de golpe. Tuve una semana muy movida la semana pasada y esta semana todo muy tranquilo. Luego utilizo este colorete, que es un colorete de Dior, pero yo lo utilizo para ponerme un poco en el ojo, para contrarrestar en la cara de oso panda, de... Siempre estoy como aquí. La cara de oso panda que me pongo, pues me pongo un poco de color arriba y lo quito. Luego también me pongo de colorete. Total, he tenido una semana tranquila, no he bajado a los masajes. Bueno, sí he bajado los masajes aquí, porque me los hago aquí en un pueblo de aquí al lado. Este es el peinador de cejas de NYX, que me va muy bien. Me hago los masajes aquí al lado porque me entran con el posoperatorio de Egos. Pues que tengo que bajar a Barcelona. Pero os lo juro, desde aquí donde yo vivo, que en un día sin caravana a Barcelona tardo 20 minutos. Claro, los horarios que ellos me ponen, que es cuando yo dejo a los niños en el cole y voy para allí, es que a lo mejor cojo la autopista a las 5. Y son las 6 y no he llegado a Egos. Entonces luego tengo que estar allí una hora y pico, llego a mi casa a las 8 y pico, tengo que tirar de canguro, llego tarde, no puedo estar con los niños, no los ayudo con los deberes, gasto gasolina, de todo. Así que no me compensa el postoperatorio. Entonces me los estoy haciendo aquí al lado, que me cobran 35 € por 30 minutos. Es caro, pero es muy importante hacérselos bien. Sigo con la faja, que va aquí abajo. Esto es la faja. Pero no le digáis nada a mi médico, pero me la estoy quitando a ratitos. O sea, hoy hace 3 semanas y ya, por ejemplo, ayer por la tarde me la quité un buen rato. Y es hoy me la quita un buen rato, me refiero a 40 minutos o algo así. Y hoy también me la he quitado y luego me la quitaré más, porque de verdad. Luego utilizo este rímel de Lancôme. Pero con los rímels tengo que decir que me gusta mucho esta marca, que es Max. Esto es Maybelline, pero este, soy tan imbécil que me lo compré y es waterproof. Esto no te lo quitas, pero con nada. Entonces no me lo estoy poniendo. Pero este Lancôme a mí no me gusta mucho porque es muy, no sé, cuesta mucho de quitar. A mí los rímeles que tengas luego que hacer aquí un trabajo de campo a poderlo quitar no me gusta. Entonces yo uso este de Maybelline, pero el amarillo, que lo compraré cuando se me acabe este. Ya no lo voy a tirar. Bueno, eso, que estoy yendo a los masajes aquí al lado, me quito un poco la faja, pero porque hoy hace 3 semanas. Y la idea es que ya la semana que viene me lo quitan. Y la semana que viene voy al Morpheus, que el Morpheus es una máquina que te va pinchando y te produce colágeno. Entonces, para las piernas, porque yo le dije, oye, tú te harías lipo en piernas, me dijo, es que tú en piernas no tienes grasa, sino lo que tienes es flacidez. De, bueno, pues eso, de no llevar una buena vida, de darle al pirriqui, a abrir la boca y hacer poco deporte. Entonces me está haciendo el Morpheus, que es una vez al mes, que nada, que son 3 sesiones. Y nada, y voy el jueves, me hago o sea, me pondrán la crema anestésica en piernas, porque te ponen la Embla. La Embla no hace nada, pero bueno, es una crema anestésica de tatuajes. Me pondrán la crema y entonces como la crema la tienes que dejar 40 o 50 minutos, luego me iré a los masajes mientras tanto, que me los tendrán que hacer de pie, porque como me tumbe se me quitará la crema por detrás. Entonces me haré los masajes, luego me haré el Morpheus y para casa. Que de hecho,
tengo que estar allí a las 4 de la tarde, porque es tanto rato, y tendrá que ir el Gordi a buscar a los niños. Voy a poner un poco de colorete. Y nada, he tenido una semana tranquila. Y el fin de semana pinta. El domingo tengo cumpleaños de mi amiga Sofía. Que otra, es que para que veáis, es que luego dicen que la maternidad, mira, mi hija tiene una obsesión con las tiritas. Para poderme ir al cumpleaños de mi amiga Sofía, que es a 7 de la tarde el domingo, porque el lunes es la segunda Pascua, he tenido que mandar un mensaje a una madre de la piscina. ¿Te puedes quedar con Miguel en tu casa? Lo paso a buscar sobre las 11, 12. Sí, sin problemas. A otra madre de una amiga de mi hija. ¿Te puedes quedar con la niña a dormir? Sí, claro. Y Víctor me lo llevaré a casa de Sofía, porque a Víctor no me fío yo de dejarlo en ningún sitio, porque se está muy pegado a su madre. Entonces he tenido que montar un croquis para poder... ¿Me pongo las colonias de muestra? ¿Cuál es esta que huele tan bien? A ver. Uy, Coco Chanel, qué bien huele. No veo nada sin gafas. Yo sé que mis vídeos no son vídeos muy instructivos, son simplemente yo. Pero así somos un poco más amigos. Así decís, mira, es como si fuese mi amiga la niña. Bueno, pues eso, que tengo que hacer peripecias. Os quería enseñar también esto. Esto es un líquido hidratante de color, este es de Clarins, que a mí me flipa, mira. Si te pones más o menor, pues ya está a tu gusto. Me han echado los dientes, pero se van. Entonces te lo dejas un rato y te aguanta todo el día y no mancha y se queda como, ¿veis? Da como un tono, si te pones más, pues más. Es decir, hay varios colores, me gusta mucho. Os lo vuelvo a enseñar porque es uno de mis truquis, este de Clarins. Yo me lo pongo a lo mejor ahora y ya no lo llevo todo el día y parece como que voy maquillada. ¿Qué más? Pues eso, que mis vídeos no son muy instructivos, pero los subo. Si os gusta, los veis, y pues si no os gusta, también. Aquí estoy, ya sabéis para qué estoy aquí, ¿no? Y os lo he dicho muchas veces. Mira, me voy a poner un poco de iluminador, que por cierto, está roto por todos lados. Me voy a poner un poco... Pues eso, que tengo que rellenar horas, porque es que ahora resulta que el otro día me lo dijo una seguidora, que no son, el iluminador me lo pongo un poco aquí, resulta que no son 3.000 horas las que necesito para empezar a ganar algo, son 4.000, son 4.000 y no llevo ni 2.000, la madre que me trajo. Y tú dirás, pero Elena, qué agonías que quieres ganar. No, si yo no quiero ganar mucho, yo no quiero que YouTube me pague millones, a mí con que me dé 200 euritos al mes para yo poder, ay que me lo he puesto en la frente. No me he puesto el diente, lo tengo ahí en agüita, lo tengo ahí en remojo. Me lo pongo aquí, pues eso, que mientras me dé algo, pues para pagarme, porque, ¿sabéis qué pasa? Lo voy a explicar, que en TikTok te daban dinero por views, ¿no? Yo no lo descubrí tarde, pero bueno, lo descubrí que solo pude cobrar 5 meses. Entonces te daban algo de dinero y con ese dinero, pues yo aprovechaba y compraba pues, la pizza del... Porque te pagan en PayPal, entonces yo como aprovechaba, a lo mejor compraba las pizzas del viernes, de los niños, del telepizza y poquito más, porque con 200 euros no te lleva para mucho. Entonces yo ya me he acostumbrado a ese dinerito. Es un dinerito que me viene muy bien, que no está mal, oye, 200 euros al mes no me va a sacar de pobre, pero es lo que te digo, no es no tengo que llamar a Gordi de Gordi, pásate tú y compra las pizzas, Gordi y tal. Porque esto, yo lo he dado muchas amas de casa y hay gente que me entiende. Cuando eres ama de casa y tú no generas dinero, te surge un agobio, la plancha, se me plancha el pelo, te surge un agobio de tener siempre que estar pidiendo dinero, te sientes como que gastas mucho, no sé, no te sientes bien. Entonces ese dinero que me daban me hacía sentir... pues mejor, porque no tenía que estar todo el día pidiéndole. Que no pasa nada, que mi marido no me dice nada, pero yo me ejerzo a mí misma ese agobio de decir, oye, Elena, tía, todo el día pidiendo pasta. Así que me venía muy bien. Y nada, y poco más, ya veis, me he guiado un poco, ahora me voy a poner los pendientes y me voy al cole a buscar a los niños. Os mando un beso muy grande, que estéis muy bien. Y nada, aquí, seguiremos. Nos vemos el lunes.